amigos y amigas, ya estamos aquí en el programa No Te Limites, Vive del Fracaso al Éxito. Y como siempre, un día más, un lunes más. ¿Y sabes qué? ¿Para qué? Para que tú le puedas poner ese color. Pon el color que tú quieras a tu día. Coloréalo, dale el toque. Tú atrévete a hacerlo. Yo sé que tú puedes lograrlo, solamente si existen esos cambios en ti. Te invito a que hoy escribas esa página. Dale vuelta a esa hoja, dale la vuelta a ese problema que ya te está agobiando y te vas a dar cuenta que le vas a encontrar del otro lado esa solución que a veces, porque estamos tan ofuscados, es difícil, muy difícil, que podamos de alguna forma pues reaccionar o tomar esas decisiones. Bueno, ¿saben qué? Vamos a iniciar con una cápsula informativa que nos envió el senador Alejandro Amenta Mier, como siempre, cerca del Senado. Vamos a ver esa cápsula de esa información que nos envía, que para todos los mexicanos es muy importante, y agradeciendo siempre al senador que siempre está al pendiente aquí, apoyando no nada más a los tepiaquenses, sino a todos los poblanos y a todos los jóvenes y personas de la República Mexicana. Vamos a ver esta cápsula que nos envía, mis queridos amigos. Estoy consciente que la subcontratación es necesaria en un mundo globalizado y en un modelo de interconexión económica entre el sector primario agropecuario, el sector secundario, las cadenas industriales, y el sector terciario, que tiene que ver con los servicios que el sector primario y secundario tienen. Sin embargo, la reforma que acabamos de aprobar lo que busca es que los trabajos especializados de la subcontratación o outsourcing cumplan con las conquistas laborales de las y los trabajadores. Eso es lo fundamental. Buscar un equilibrio entre la necesidad empresarial de contratar servicios especializados temporalmente, que es correcto, pero sin que se violenten sus derechos laborales. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la antigüedad, fundamentalmente, para que gocen de una jubilación digna. El derecho a la libertad de asociación sindical. El derecho a la pensión. El derecho al Infonavit, a una vivienda. Y sin duda, el derecho a un retiro por algún tipo de despido injustificado. Las conquistas laborales no se negocian, se ejercen. Y en ese sentido, los empresarios y los trabajadores han hecho, sin duda, un gran trabajo de vinculación entre un interés y otro, y en el Senado de la República hemos buscado su conciliación. Lo importante es que ganen los trabajadores, las trabajadoras, pero también lo importante es preservar los empleos que generan los sectores productivos. Para ellos trabajamos, para empresarios y para los trabajadores de México, que merecen empleos dignos y bien, bien remunerados. Pues ahí está la informativa, le agradecemos y le damos un abrazo y un aplauso muy fuerte al senador, que siempre trabajando, siempre fuerte trabajando para apoyar a todos los mexicanos. Ahí está la información cerca del Senado con el senador Alejandro Amenta Mier. Y bueno, vamos rapidísimo a unos comerciales porque ya llegó nuestro invitado. ¿Qué creen? Este invitado que siempre está apoyándonos, no nada más a mí, sino a niños, a jóvenes. Dice, súper guau, esta persona es talentosa, con mucho talento, y más, sin en cambio, a pesar de su edad, siempre está al pendiente apoyando. Vamos rapidísimo a unos comerciales en lo que preparamos este súper tema que es para todos, Generación de Hierro, con el licenciado Jesús Vázquez Viveros. Regresamos en un minuto, no te apartes y ponle like y comparte, por favor. Regresamos. Consultorio Médico Benito Juárez te ofrece consulta general las 24 horas por 100 pesos. Consulta especializada martes, miércoles y jueves por 200 pesos. Pediatría, atención a recién nacido, alergias y asesoría de lactancia materna. Ortopedia, huesos y articulaciones, artritis, reumatoide y fracturas. Ginecología, control de embarazo, cesáreas, partos, colposcopía. Toma de Papanicolaou por 170 pesos. Ultrasonido de embarazo, mama y vesícula por solo
150 pesos. Medicina interna, diabetes, hipertensión, pie diabético, hernia, enfermedades de la vesícula biliar y cirugía general. Electrocardiograma y toma de glucosa gratis a personas mayores de 50 años. Visítanos en 6 Poniente, número 30, en Benito Juárez, o llámanos al 2231-251145. Consultorio Médico Benito Juárez, radiotepeaca.com. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Pastelerías Charlie y Don, los más ricos y deliciosos pasteles para todos tus eventos. Contamos con pastel de tres leches, mil hojas, fresa con Nutella, relleno de frutas, moca, galleta Oreo y más. Visítanos en nuestras sucursales en Tepeaca, Avenida Cuauhtémoc, número 102, Colonia Centro, atrás del convento. Tecali de Herrera, Avenida Rafael Cortés, número 203, frente al Mercado Municipal. En Tecamachalco, Avenida Juárez, número 701, Colonia Centro. Y 9 Oriente, número 210 de Barrio San Nicolás. Toxtepec, 2 Poniente, número 66, Colonia Centro. En Coapiaxtla de Madero, Brisa, número 404, frente al parque. Y en Zacaola, Pastelerías Charlie y Don. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223-4877-19 y 223-2753048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Pues ya regresamos, como te comentaba, mis queridos amigos y amigas, te decía yo, de manteles largo. Dime a ti qué te falta para ayudar, para apoyar. Yo creo que entre más das, la vida es tan generosa que se retribuye, pero también les comentaba yo que a veces la vida no es justa, a veces la vida te da un revés tras revés tras revés. ¿Por qué? Porque eres de esas personas fuertes que tienes que salir adelante a través de la experiencia. Y bueno, qué mejor aquí el licenciado Jesús Vázquez. Bienvenido al programa, Jesús, como siempre. Nadia, gracias. Siempre es un honor venir aquí contigo y pues poder interactuar con todo tu auditorio. La verdad, siempre felicitándote por esta gran labor. Bueno, pues agradeciéndote, y qué más, igual agradeciendo a los patrocinadores del programa No Te Limites, igual a Ingimon, una empresa poblana que ha rebasado fronteras, a Vivero San Fernando. Pero vamos a iniciar con el video del restaurante Don Panzón Contento, agradeciendo el apoyo al programa No Te Limites. Vamos a ver, y corre el video, mi querido Jesús. Bueno, pues ahí vemos, ahí estamos viendo, licenciado Jesús, pues los desayunos, ¿no? Que ya realmente ya se rebasó a pesar de sábados y domingos, ya hay lunes, ya hay martes, ya hay miércoles. La verdad, muchas felicidades, ¿eh? Gracias, pues sí, y la noticia es que a raíz de que tenemos ya una muy buena demanda, sobre todo los domingos, pero entre semana cada día llega más gente, ya nuestro buffet es todos los días, de lunes a lunes. Domingos obviamente es nuestro buffet más grande, pero ya todos los días tenemos el servicio de buffet, así es que
pues ustedes están viendo un poquito de lo que ofrecemos, siempre una amplia variedad de platillos, platillos con un sabor muy casero, rico para los niños, para todas las edades. Entonces, la verdad es que si van a nuestras instalaciones van a disfrutar nuestro buffet. ¿Qué promociones trae ahorita Restaurante Don Panzón Contento para toda la audiencia, para todos los que nos están viendo? Claro que sí. Bueno, de entrada es comentarles lo del buffet, que ya lo tenemos todos los días. Pero también ahorita estamos metiendo algunos helados artesanales. Entonces, ahorita tenemos un helado muy rico que es el de piñón y el de cajeta con nuez. Así es que para todos los radioescuchas, para todos los que nos siguen, simplemente con que lleguen ahí al restaurante y mencionen que nos han escuchado aquí en el programa con Nadia, pues un postre gratis para que prueben nuestro heladito y ya ahí que nos pongan sus comentarios a ver qué tal les pareció. Yo digo que es muy rico, pero bueno. Que la gente diga. Ahí está la promoción, realmente hay que ir, ya te voy a decir que todos los días es tan importante hasta festejar el no cumpleaños, dice, hay que festejar, no hay que esperar los momentos importantes, todos los días son importantes para disfrutar a la familia, disfrutar hasta a los amigos, dice, vete a disfrutar y qué mejor en ese lugar, de verdad, 100% recomendable. Jesús, realmente para mí es un gusto que estés aquí con nosotros y más porque a pesar, dirían, de nuestra edad, una amplia, dirían, de facilidad de conocimientos y de palabras. Digo, oye, Jesús, quiero que hablemos acerca de esa generación de hierro, de esos, claro, de esas personas. Hablemos de una generación llena de experiencia, de los abuelitos. Y me dijiste, sí, vamos a hablar. Para mí me emocionó porque dije, a lo mejor hay jóvenes que de repente se les olvida, ¿no? Entonces dije, vamos a platicar con mi buen amigo Jesús, que nos platique. Claro. Cuando tú escuchas la generación del hierro, los abuelitos, ¿qué pensamos o qué piensas tú? Pues bueno, vienen muchas ideas a la mente. Obviamente viene uno la experiencia, la sabiduría, la familia, claro, el cariño, la casa, ¿no? Nuestros maestros y que... pues los abuelos siempre han jugado un papel muy especial, ¿no? Digo, son pilares en la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Pero también, bueno, el que tenemos una cuenta pendiente con ellos, ¿no? Así es, así es. Así es, tenemos todos una cuenta pendiente y bueno, agradecer igual ahorita con la promoción que nos está dando aquí el licenciado Jesús en su restaurante Don Panzón Contento, pues lleva a tu abuelito a que se coma su helado, a que disfrute, dirían todo, siempre te lo he dicho, todo es en vida, realmente todo es en vida, entonces es valorar, es disfrutar. Jesús, en los países de Oriente... a los abuelitos, a las personas de la tercera edad, se les cuida, son personas sabias, son personas que están ahí y llegan y le preguntan, y son las personas que tienen la capacidad de darte ese consejo tan grande. ¿Y por qué allá sí y acá en México los abuelitos tienen ese conocimiento y de repente se excluye al abuelito en el rincón más oscuro de tu casa o de la casa, ¿no? Sí, claro. Digo, lamentablemente muchos hogares así sucede, ¿no? Digo, yo la verdad reconozco que contigo la vez pasada platicamos el tema de la niñez, que juega un papel muy importante, ¿no? Y ahorita nos vamos al otro extremo, que es precisamente la tercera edad, nuestros abuelitos. Y creo que esto es un tema muy importante que platiquemos, porque como tú bien lo decías, nos encontramos nosotros en una edad intermedia, ¿no? Una edad en la que en teoría estamos más fuertes, con todas nuestras capacidades, con posibilidades precisamente de dar y de aportar, ¿no? Y que tenemos estos dos extremos, ¿no? Y yo decía hace un momento que tenemos una cuenta pendiente con los abuelitos, porque ciertamente, pues a ellos ya les tocó en su momento ver por nosotros cuando éramos niños, el irnos guiando, el nos llevando, obviamente con nuestros padres, ¿verdad? Y que toda esa sabiduría que, como tú bien dices, que yo siento que en muchos hogares sí se respeta, sí se cuida, el abuelo juega un papel muy importante, pero en otros no. O sea, debemos de entender que además, pues es una etapa por la cual todos vamos a llegar, ¿no? Así entonces, es. Yo vería que el tema de los abuelitos, pues tenemos que tocarlo desde dos puntos, ¿no? El primero, porque pues son nuestra familia, son nuestros seres queridos. Como decíamos, ellos ya en su momento le tocó cuidar a nuestros padres, a nosotros, ¿no? Y toda esa experiencia que tiene, pues no se debe desaprovechar, sino por el contrario, buscar la manera de tener esos diálogos, de tener esa convivencia,
tú bien lo decías, no tiene que haber un pretexto como tal, tal fecha en específico, sino todos los días son buenos para demostrarles nuestro cariño, nuestro aprecio, creo que es algo fundamental. Leía un poquito precisamente de la tercera edad y un tema muy recurrente es la soledad, ¿no? En la que a veces se encuentran nuestros abuelitos y hay que darles ese cariño, ¿no? Ya vamos a hablar ahorita también de las oportunidades, del tema económico, de opciones de trabajo, muchas cosas, pero yo creo que el punto de partida es precisamente darles ese cariño, ese aprecio. Como tú lo decías, hay sociedades en donde el abuelo juega un papel muy importante. Leía un poquito de Japón, en donde, sí, el abuelo es toda una autoridad, el abuelo, la abuela, ¿no? Pero también tenemos que asumirlo desde el punto de vista, como bien lo decíamos, de que todos vamos a llegar a esa parte. Entonces, hay que ir generando las condiciones para que el día de mañana, cuando pues nos toque estar en esa edad de los 60, 70 o más, pues también generemos condiciones pues para tener una vida plena, ¿no? Un sano esparcimiento, porque bueno, a veces, como bien lo decías, al abuelo se le recluye y no se generan espacios de entretenimiento para ellos, de esparcimiento, para hacer deporte, para hacer, bueno, una vida plena, como lo decíamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay que trabajar mucho. Y yo creo que todo empieza desde la casa, desde la familia, ¿no? Yo creo que todos tenemos, bueno, yo por ejemplo, en el caso particular, ya mis abuelitos ya fallecieron, pero pues convivimos con muchas personas de la tercera edad y es muy bonito cuando uno se pone a platicar con ellos y se aprende bastante, ¿no? Se aprende bastante. Claro, tienen su forma de ser, su forma de pensar. A veces eso choca un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Porque pues uno se va cimentando, ¿no? En ciertas ideas, ciertos pensamientos. Pero insisto, hay que tener esa apertura, ese diálogo. Y nosotros poner siempre, el dar ese primer paso, ¿no? E insisto, cuando uno se pone a hablar con un abuelito, con una persona de tercera edad, se aprende mucho, ¿no? No sé por qué a veces nos cerramos tanto, y perdón que vaya a ser un poquito de tema, pero tiene que ver precisamente con la pregunta, de que a veces uno dice, ¿no? Que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Que para, ahora sí que uno tiene que vivir sus propios errores, propias caídas, para poder tener una cuestión de la vida, ¿no? Y cuando es tan fácil, insisto, aprovechar todo ese aprendizaje que nos pueden dar los abuelos, y que insisto, a veces no sé por qué somos tan cabeza dura, y que a la distancia tú dices, ¿no? ¿Cuánta razón tenían los padres? ¿Cuánta razón tenían los abuelos, no? Pudiéndose evitar, ¿no? Pudiéndose evitar, sí, pero insisto, a veces es una actitud como de, pues de rebeldía, no sé, de decir, no, ellos están equivocados, yo sí estoy haciendo las cosas de manera correcta. Y insisto, y hay que tener esa apertura para aprender de ellos, ¿no? Yo siento que si como sociedad nos diéramos ese tiempo de platicar con el abuelo, de platicar con la persona de la tercera edad, insisto, con el que fue nuestro maestro, con el vecino, con el amigo, podríamos construir una mejor sociedad, ¿no? En eso estoy completamente seguro y convencido, ¿no? Y de que tenemos que hacer nosotros nuestra parte, ¿verdad? Para generarles una condición de vida, como ya lo platicábamos, pues más llevadera, más amena, ¿no? Sí. Y darles ese lugar, como bien lo decías. Jesús, ¿tú qué recuerdo tienes? Un recuerdo, si le vamos a invitar a todos los que nos están viendo, que nos platiques algún recuerdo que hayas tenido con tu abuelito, o que viviste, o que estás viviendo, porque algunos dirían, pues ya no contamos con nuestros abuelitos, pero tenemos esos recuerdos, ¿no? Pero hay personas que tienen todavía sus abuelitos. ¿Tú qué recuerdas más de tus abuelitos? ¿Algún recuerdo así? Pues pues no sé, siempre cuando recuerdo a mis abuelos, los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, mi abuela materna, y mi abuelo materno, pues siempre que iba a su casa, pues siempre me consentían, me apapachaban, no sé, siempre hubo mucho cariño por parte de ellos, ¿no? Siempre hubo mucho cariño, siempre que iba yo me sentía un ser especial. Digo, ellos ya tienen pues ya más de 10 años que no están conmigo, pero en la etapa de la niñez y de la juventud siempre pues fueron
amigos, guías, consuelo también, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cuando me llegaba a regañar mi mamá, alguna cuestión así, mis abuelitos eran los que siempre ven aquí, hijo, y platicar, y insisto, con esa experiencia que ellos tienen, ¿no? Por parte de mis abuelos paternos, ¿verdad? Me ha vuelto, pues realmente, el abuelo, el papá de mi papá, ahora sí que falleció cuando yo tendría unos 4 o 5 años, así es que, pues lo recuerdo muy poco, pero la mamá de mi papá, ella, pues prácticamente vivía con nosotros, entonces, pues siempre era una guía. Cuando mis papás no estaban con ella, era con quien nos quedábamos. Todavía me acuerdo en las noches cuando ellos salían, mis padres, a alguna convivencia social, pues era estar ahí con los abuelitos, y siempre muy divertido. Sí. Para ti, ¿cuál sería la mejor propuesta para estos abuelitos que, como lo comentábamos al inicio del programa, esa generación de hierro que lamentablemente ahorita la pandemia pues nos está dando con todos esos reveses, ¿no? Al inicio fue muchas personas de la tercera edad, pero ahorita ya no respeta esta enfermedad ya no respeta edades. Entonces, para ti, ¿cuál sería el momento o tú qué le ofrecerías a estos abuelitos para una mejor, para sus últimos años, pero que realmente lo disfruten? Claro, claro. Bueno, pues yo creo que son muchos temas, ¿no? Pero de entrada, lo decíamos, el tema del cariño. O sea, que como sociedad tenemos que darles ese lugar que ellos merecen, ¿no? Porque finalmente, pues es un proceso natural que al envejecer, pues nuestras capacidades físicas, profesionales, pues van sufriendo un desgaste, ¿no? Pero tenemos que reconocer que ellos ya en su momento generaron un aporte, generaron una situación, y por la cual como sociedad pues tenemos que retribuirles, ¿no? Digo, están las pensiones, están ciertas situaciones que garantizan, pero pues lamentablemente esto pues no llega a todos, ¿no? No llega a todos los abuelitos, que a lo mejor pues ya no tienen la capacidad en muchos casos pues de verse por sí mismos, de poder tener un trabajo, ¿no? Porque también la dinámica de nuestra sociedad pues es muy cruda, es muy dura, ¿no? En el sentido de que si hoy pues la vida es tan rápida, ¿no? Llega un momento en el que no solo llegan las nuevas generaciones, sino también hoy la tecnología va haciendo a que te vayan desplazando, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues sí, tenemos que buscar estrategias para acompañar, para apoyarlos, ¿no? Para que ellos pues se sientan importantes, ¿no? Así digo, eso de que en el seno de la casa les demos esa atención, ese apoyo, es importante. El que como gobierno se generen las condiciones pues para que tengan un apoyo, para que tengan una retribución por sus años de trabajo, creo que es muy importante. El que se generen espacios para ellos, para la cultura, para el deporte, para el sano esparcimiento. Por ejemplo, nosotros ahorita en Don Panzón Contento, bueno, el año pasado, cuando todavía no empezaba como tal la cuestión de la pandemia, estuvimos impulsando junto con un amigo, con Adrián Arcos, el tema de actividades de ejercicios dirigidos para esa edad, para ellos. Sí, con Rotario estuvimos impulsando el tema del danzón, sí, que siempre lo dijimos muchos en la tercera edad, pero bueno, yo déjame decir que hoy soy un apasionado del danzón. Sé bailar muy poquito, pero tenemos un maestro ahorita por la pandemia, todo se detuvo, pero la elegancia del danzón, del baile, bueno, ese tipo de actividades, claro que tenemos que incentivarlas a ellos, ¿no? Insisto, porque cuando llega un momento en el que uno considera que ya no, bueno, insisto, está mal ese planteamiento, pero ¿qué llega a pasar con la persona de tercera edad? Que muchas veces pues se le ve como, ya no como alguien que aporte, sino por el contrario, como, se va a escuchar muy feo, ¿no? Pero como alguien que es hasta como una carga, ¿no? Yo lo diría. Entonces tenemos que cambiar cambiarle el canal. Ese canal, exacto. Y que si a lo mejor hoy el abuelito, por su condición, ya no tiene esa fortaleza física de cargar, de hacer, de moverse, pero tiene otras capacidades que él ha desarrollado, esa experiencia, esa madurez, vamos, el eslogan de tu programa, ¿no? Vive, es de, ¿cómo es? Vive del fracaso al éxito. Del fracaso al éxito, ¿no? Entonces, esa parte del fracaso al éxito, creo que ahí
los abuelos nos pueden comentar tantas cosas, ¿no? Tantas experiencias, así, ¿no? Es. Que vivieron y que salieron adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y insisto, porque si vamos también desde el punto de vista genético, pues nosotros llevamos, pues, mucho de ellos, ¿no? De nuestros abuelos, vamos, entonces, y en muchos casos replicamos cosas que ellos ya les tocaron vivir. Entonces, ahí hay que darles ese punto de atención, de escuchar, de aprender, de seguir, ¿no? Y de valorar todo eso que se comenta, ¿no? Y que, bueno, pues son algunas de las cosas que yo veo que sí tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y que los posicionemos en ese lugar que merecen, ¿no? Porque, sin duda alguna, y en muchos casos se da, a veces el abuelito, a pesar de todas esas condiciones físicas que a lo mejor ya no disponen, muchas veces ellos nos siguen apoyando, ¿no? Así a lo mejor al hijo, al nieto, que en este caminar, este aprendizaje, te tropiezas, te caes, y muchas veces vas a recurrir al abuelo, y el abuelo, la abuela, ven ahí la manera, está. Y a ver, hijo, acá está. A lo mejor yo ahí he guardado está. Un poquito, tengo acá... Y nos siguen acompañando. A pesar de, sí, sí, sí. Y por eso, pues sí, es un tema en el que, pues yo los invito que cuidemos, que querramos a nuestros abuelos, que a las personas de la tercera edad les demos esa atención, ¿no? Porque cuántos casos hay que también se dan, ¿no? De violencia hacia las personas de la tercera edad, en donde se les lesiona, se les lastima, no tan solo físicamente, sino también psicológicamente, ¿no? Porque ya lo decíamos también, un tema de la persona de la tercera edad, especialmente esa soledad, en ellos también llega a ver, insisto, ahora sí que no por nada dicen de que, ¿cómo va eso de así como te veo, me vi, y como me ves, te verás? ¿No? O sea, sí. Porque al final del camino... Es la realidad. Y que lleguemos, ¿no? Y que lleguemos, claro. Y que lleguemos, o sea, porque sí, es tener esa tolerancia. Por eso es que te invité para que platicáramos y concientizáramos a todos los que nos están viendo de que es el momento de sacarle todo ese provecho, todo ese amor, todo ese cariño a todos nuestros abuelitos, a todas las personas de la tercera edad, que nos acerquemos, porque es una sabiduría tan grande que ellos tienen y que si nosotros no aprovechamos para quererlos, para que nos platiquen, para que tengamos una gran anécdota en vida, eso se va a perder toda la información, claro. Todo eso. Tú cuando ves de repente a tus abuelitos, hay abuelitos que son bien longevos, y que aún tenemos personas de 98, de 100 años que aún viven. Imagínate toda esa vida que tienen. Todos, o sea, vivieron, dirían, hasta prácticamente... ¿Cuántas no pandemias ya vivieron? Sí, sí, cierto. Sí, no, pues hay tanto. Pero no te interrumpas. Pero bueno, no. Es prácticamente lo que te decía Jesús. Es querer, es por eso decía, te invito, vamos a platicar acerca de nuestros abuelitos, porque... Hay que cambiar el canal, o sea, no se puede seguir con que hacerlos a un lado, con esa soledad, o sea, qué bueno fuera que nosotros llegáramos, ¿no? Que llegáramos a esa edad, ojalá, ¿no? Pero, y yo les he dicho, dame la tolerancia, de repente hay abuelitos que de repente igual por la soledad, por lo que ellos viven, de repente ya no pueden controlar, dirían, su carácter, ¿no? Entonces hay que tener esa tolerancia para quererlos, porque dices, ojalá que cuando yo llegue a esa edad, si es que llegamos, sí, que tengan mis hijos o mis nietos la paciencia para poderte tolerar. Entonces es prácticamente ese punto tan importante de querer, y más porque están en vida, ¿no? Así en vida, es. Jesús, porque yo siempre les he dicho a todos, todo se tiene que dar en vida, hasta del joven, al hermano, al amigo, a la mamá, al papá, a los abuelitos, hay que quererlos, apoyarlos en vida. Cuando ya quieras ir, cuando ya esté muerto en el ataúd, o cuando ya está en el sepulcro y te lo he dicho, no te va a escuchar, no nos va a escuchar. O sea, hoy es el momento en el que te va a escuchar, hoy es el momento en que te va a sentir ese abrazo, hoy es el momento en el que tienes que reconciliarte, en el que tienes que pedir perdón si es que, dirían, hicimos algo que no era... dirían, es de sabios reconocer nuestros errores, es de sabios. Entonces yo diga, Jesús,
tienes que estar aquí en este tema porque es muy importante y ojalá todos los que nos están viendo tengan esa, platíquenos cómo estás viviendo tú con tus abuelitos y qué edad tienen tus abuelitos, platícanos. Vamos a leer rapidísimo los mensajes rapidísimos y nos vamos a unos comerciales, pero se está yendo bien rápido el tema. Ahí está Linda Méndez, saludos al licenciado Jesús, gracias por el patrocinio como siempre. Adri Rojas, saludos maestra, hace un excelente programa. Joe, saludos. Maísta Marco Antonio Contreras, saludos. Tony Blue, saludos maestra Nadia, excelente programa, muy buen contenido. Ahí está Me Torres también, excelente información para brindar la cápsula del senador, ahí está la saluda. Un saludo Rigoberto Castillo desde Washington, un saludo Marco Antonio Contreras, saludo mi buen Jesús, un saludo hermano, siempre luchando. Ahí está Lecia Rivera. Linda Méndez, saludos a Don Panzón, contento. Eleazar, excelente programa y saludos al invitado, enhorabuena. Ahí está Me Torres, saludos licenciado Jesús Vázquez. Jonathan, ahí está. Es un recuerdo de mi abuelito paterno, fue cuando me cantó y me enseñó la canción de Adelita. Ahí está, platíquenos. Ahí está Israel Puentes, Marco Antonio Contreras. Amé y compartí mucho con mis abuelos. Miss Bris, un saludo al licenciado Jesús. Mucha, mucha verdad en lo que dicen las personas mayores. Deben de respetarse y cuidarse porque a ellos son los que con los demás sabiduría tienen por toda la experiencia de la vida. Ahí están los comentarios. Platícanos una experiencia tu abuelito. ¿Qué edad tiene tu abuelito, tu abuelita? Y bueno, a nosotros para mí eso es muy importante. Nos regresamos en unos comerciales. Invita a todos los demás para que escuchen y es el momento de que te reconcilies. Regresamos, mis queridos amigos. Pintura Salvamex Tepeaca. Pintura Salvamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmalte, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B. A media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pintura Salvamex de Pega. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pintura Salvamex. Pintura Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. RadioTepeaca.com. Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. RadioTepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. RadioTepeaca.com. Pues ya regresamos, mis queridos amigos y amigas, con un tema muy importante. Mándanos tus comentarios acerca de tus abuelitas, tus abuelitos, qué edad tienen. Bueno, yo mi bisabuelito falleció a los 110 años. Tremendo. Y eso porque fue a la central, antes el tianguis acá en Tepeaca, y dicen que iba caminando con su muletita y pasaron, típico, los jóvenes corriendo, lo pasaron a traer, se cayó y de ahí ya no pudo. Prácticamente un año mi bisabuelo, 110 años mi bisabuelo. 110. Entonces, y mi bisabuela fue Adelita, nos recuerda mi bisabuela, de la parte de mi abuelita, ella fue Adelita y nos platicaba de cómo iban
en ese tiempo. Entonces, ella, igual yo recuerdo, y yo siempre, por eso siempre les decía yo, acércate a tus abuelitos, porque es algo hermoso el escucharlos, ¿no? También un saludo enorme a Lupita López, que ahí está, doña Josefina, a las señoritas, a doña Josa, a doña Anita, su hermana, que yo para mí las amo, las quiero, y que también me acercó a platicar y que me platiquen toda su historia, porque es muy bonito saber. No podemos dejar pasar toda esa gran información, toda esa gran sabiduría que ellos tienen. Hay que tomarla para, como tú decías, ¿no? Nos ahorramos muchas cosas, pero ahí va el joven a experimentar, sí, ¿no? Ahí vamos a experimentar. Pero, Jesús, un joven bien emprendedor, como tú, ¿cómo fue, diría niña activista? Porque ya niña activista de repente nos sacan sus preguntas. Quiero preguntarle al licenciado Jesús, a él, ¿quién lo motivó para hacer su restaurante? Ok, ok. Pues bueno, siempre he tenido el apoyo de la familia, de mis padres, ¿no? Creo que yo siempre he sido un motor, ¿no? Pero al final de cuentas, por ejemplo, en el tema del restaurante, cuando planteamos el tema del restaurante, fue un tema como familia, ¿no? El que lo emprendiéramos. En lo personal, yo siempre había considerado el tener un restaurante o un espacio así, un café, ahorita que hablamos precisamente de la tercera edad, ya en un momento de una edad mayor, como un punto ahí de encuentro para descansar, para reunirme con amigos. Pero bueno, las circunstancias de la vida nos llevan a adelantar este proyecto. Y bueno, pues ha sido ese deseo de crecer, de innovar, ¿no? De plantear algo, pues, diferente, ¿no? Digo, obviamente aquí en Tepeaca hay muchos restaurantes, muchos lugares, empresarios exitosos, y que yo les reconozco a todos la labor que hacen, ¿no? Pero bueno, era como poner nosotros nuestro granito de arena, ¿no? Y el tema de los cortes, el tema de traer pastas, el tema de traer, pues, algunos productos que a lo mejor solo los podíamos encontrar en Puebla. Pues fue como una motivación, ¿no? Es decir, aquí se puede. Aparte de que hay mucho talento, ¿no? Por ejemplo, nuestro parrillero es de esta región, él nació en Acatzingo, pero vive aquí en Tepeaca, y él ha ido a competir a diferentes eventos de asado y de parrillaje, y ha venido con muy buenos lugares, ¿no? Entonces, cuando llega alguien de otras regiones, por ejemplo, Cemex es un gran cliente nuestro, y obviamente Cemex pues viene muchos ingenieros. Y yo lo digo y lo comparto, porque a veces llegan un poquito escépticos, ¿no? Tienes cortes, pues bueno, a ver, dame, vamos a probar, ¿no? Y cuando terminan de degustar tus alimentos, me dice Jesús, es muy rico los alimentos, la verdad, me sorprendiste, no esperábamos encontrar esta calidad, así, este corte así aquí en Tepeaca, y bueno, es muy satisfactorio, ¿no? Y que después ya sean clientes regulares. Tenemos, por ejemplo, clientes que vienen de Puebla y que exclusivamente vienen a comer con nosotros, ¿no? Y entonces, pues, se va generando esta sinergia, ¿no? Se va generando esta sinergia porque, pues, también la idea de abrir el restaurante, digo, aparte de pues, del tema económico, ¿no? De ofrecer algo distinto, pues, también es el de, como empresarios, el de generar fuentes de empleos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos a muchos jóvenes que están trabajando con nosotros, chicos que han egresado, por ejemplo, del tecnológico, ¿no? Y que con nosotros están haciendo sus prácticas, se están formando, y eso, pues, vamos dando como también un aporte hacia la sociedad. El que el restaurante ha sido también un punto de encuentro para la cultura, ya decíamos, ahí se han hecho exposiciones de pintura, de esculturas, te platicaba ahorita del tema del danzón, de actividades recreativas para las personas de la tercera edad. También tenemos lo de un grupo que se llama Luna en Aries, y que ellos ensayan los días viernes. Todos los viernes de 8:30 de la noche, el día que gusten, los invitamos. Como tal, son sus ensayos, porque por el tema de la pandemia no hemos aperturado como tal, pero es una área, es una terraza, entonces alguno se anima, pues pueden ir a escucharlos. Todos los chicos son de Tepeaca, todos son de profesión, porque están estudiando en el conservatorio, canto, música, entonces... ver el talento de ellos cuando están interpretando sus melodías, es fabuloso. Entonces, todo este tipo de actividades, pues, también es como contribuir, aportar un poco de nosotros hacia nuestra sociedad. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en México, estar en Puebla, de estar en otras regiones. Digo, cuando estuve en gobernación a nivel federal,
pues me tocó prácticamente recorrer todo el país, ¿no? Y bueno, y en diferentes puntos uno encontraba determinadas situaciones y uno decía, bueno, ¿por qué no traer esto? ¿Por qué no generar esto para nuestro Tepeaca? Y bueno, a lo mejor es una pequeña trinchera, pero desde ahí pues tratamos de impulsar, ¿no? Y aquí pues también reconozco tu labor, la de tu hija, que la verdad me sorprende, ¿no? Porque bueno, hemos hecho los concursos de ajedrez, el tema del medio ambiente. ¿No? Ahorita que prácticamente vamos a llegar al tema, ¿no? Que ayudaste a Niña Activista, de hecho te manda ahí un saludo, ahí está el saludo de Niña Activista, agradeciéndote el apoyo, igual el que se te... Oye, mi buen Jesús, está este evento que Niña Activista quiere hacer de un dibujo, que el niño o el joven haga un dibujo de cómo salvarían al mundo, cómo se le, el material reciclado, ¿no? Claro. Oye, ¿nos apoyas para las premiaciones? Y de verdad, no, yo le mando el mensaje porque por tu trabajo, yo sabes por el trabajo, andamos, yo le mando un mensaje de parte de Niña Activista y dijo, sin problema, todo el apoyo, te agradecemos, un aplauso, muchas reacciones, por favor, para aquí, para Jesús Vázquez, para el restaurante Don Panzón Contento, porque apoyó y se extendió hasta hoy, hasta las 6 de la tarde, se extendió la convocatoria para los dibujos, porque, bueno, es apoyarnos, ¿no? Pero, Jesús, ¿cómo tú te sentiste? Porque, pues, al final sabemos que es una aportación, ¿no?, tuya. Cuando una niña te dice, oye, necesito que me apoyes porque quiero que los niños o los jóvenes tienen que tener un incentivo para que motivarlos para salvar al mundo, ¿no? Claro, ¿no? Pues primero me sentí muy comprometido, ¿no?, con este tema. Digo, yo resalto que debemos de mirar mucho hacia nuestras nuevas generaciones, ¿no? Como sea, nosotros ya nos tocó hacer determinadas cosas, pero los que vienen, como el caso de Niña Activista, viene con mucho empuje y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? Por el contrario, hay que incentivarlo. Y qué bonito fuera, y que yo creo que con temas como Niña Activista se va contagiando a más niños, a más jóvenes, ¿no? En temas tan importantes como es el tema del medio ambiente, de la salud. Digo, debo de mencionar, la vez pasada cuando se cortó su cabellito para chicos que están sufriendo el tema del cáncer, pues es un tema para reflexionar, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Porque si volvemos al punto de la tercera edad, si todos somos más solidarios, creo que podemos transformar este país y obviamente nuestro Tepeaca, nuestra casa, ¿no? Desde el hogar, a veces somos muy ajenos de lo que le está pasando al hermano, cada quien está muy centrado en sus problemas, sus preocupaciones, y a veces no volteamos, insisto, ni a ver ni siquiera al que vive junto a nosotros, sí, ¿no? El hermano, el así familiar, es, así, ¿no? Y como sociedad, pues bueno, ni se diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pues hay que trabajar, y yo muy contento de apoyar a Niña Activista, y todas las veces que nos convoque, ahí estaremos, definitivamente. Pues, muchas gracias, muchas reacciones, aplausos para Jesús Vázquez, para el restaurante Don Panzón Contento. Ella sabe que cuenta con tu apoyo. A veces de repente dice, ay, es que tengo que pedir, necesito hacer algo, pero necesitamos un impulso. Le digo, mira, vamos a hacer la convocatoria. De hecho, la convocatoria se extiende hasta hoy, hasta las 6 de la tarde. Primer lugar, el restaurante Panzón Contento, el primer lugar, es el desayuno para 4 personas, desayuno así buffet, es. Imagínense, para 4 personas en primer lugar. Segundo lugar, desayuno para 3 personas. Y tercer lugar, desayuno para 2 personas, desayuno buffet. Entonces, más aparte, igual Cachivache Bazar se sumó para regalos. Y Vivero San Fernando, el día del evento, que ojalá podamos pasar las fotos de cómo llegaron los niños, Jesús. Llegaron los niños con tapitas, llegaron los niños con ¿cuántos concursantes fotos tenemos? Llegaron concursantes alrededor como de unos 50 concursantes, o sea, fueron muchos, pero de dibujos llegaron alrededor de 12 dibujos. Entonces, por eso estamos extendiendo la convocatoria para que lleven dibujos, porque llevaron tapitas, se llegó a más, ya habíamos cerrado y llega de repente otra señora como con 1,000 tapitas, 8,000 tapitas prácticamente se juntó en el evento Niña Activista, y esta Niña Activista esas alas que ves, las hizo las alas, todo reciclado, con material reciclado, con cartones de leche. Muy bien. Que se lavaron, que se rescurrieron, que se recortaron, que se tomaron las medidas. Y ahí están los niños tomándose las fotos, llevando las tapitas, llevando sus dibujos de cómo salvar al mundo. Entonces dices, aún hay gente más buena
qué mal a Jesús. Y tú te das cuenta, ¿cuántos niños dices estás motivando? ¿Cuántos niños decir yo también puedo hacerlo como tú dices, hacer esto? Y bueno, felicitados a todos los que participaron. Llegaron niños, jóvenes, ahí están los jóvenes tomándose la foto, llevando las tapitas, apoyando la mamá con la niña con sus tapitas. Unos llevaron sus dibujos y dices, wow, dices, esto es el cambio, ¿no? Empezar desde casa, claro, ¿no? Desde esa cultura para el niño, ¿sabes qué? Vamos a reciclar, vamos a apartar la basura. Ahí están los dibujos de los niños que llevaron. Llevaron dibujos, se tomaron su foto, llevaron tapitas. O sea, no nada más fue una cosa, eran varias cosas lo que trabajaron, Jesús. Y en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, las fotos de niña activista, a ella ya está acostumbrada a que le den reveses, ¿eh? Porque ella ya está acostumbrada a que como que la bloqueen, ¿no? A de que ven de repente que deslumbra, dice, pero es que yo no recibo de aquí nada, mamá. Yo de repente tengo que buscar patrocinadores o tengo que buscar ayuda. O a veces hasta nosotros tenemos que poner económicamente para ayudar, sí, sí, o sacar los eventos, ¿no? Pero así como, como niña activista que recibe de repente como ese apoyo, esa porra, también a veces recibe sus reveses, ¿no? Pero hay veces que si hubiera sido un niño que no tuviera la experiencia, pues cae en depresión, ¿no? La pregunta aquí, mi buen Jesús, ¿tú qué mensaje le darías a ese joven que quiere emprender a lo mejor algo grande? Si yo quiero también hacer mi restaurante o a lo mejor quiere otro proyecto, ¿no? Pero desde casa le dicen, ni lo hagas porque no te va a salir. Y el amigo dice, ay, ¿para qué lo haces, no? Todo sí, mundo, claro, pura negación, ¿no? Pura negación. ¿Qué mensaje tú le darías a ese joven o a esa señorita que todo el mundo le dice que no va a poder? O sea, que ¿para qué lo va a hacer si no va a poder? Pero él quiere hacerlo, pero ya está más a punto de renunciar que de dar ese paso. Claro, no, pues no te detengas, no te detengas. Yo creo que siempre tenemos que luchar por lo que creemos, por lo que queremos. Como tú le decías, no es fácil, ¿no? Los retos y el emprender algo pequeño o grande, pues va a llevar su sacrificio, ¿no? Y bueno, pues a veces ese comentario fácil que tú bien decías de no, está difícil, no lo hagas, o sea, hay que en ese sentido sí hacer oídos sordos, ¿no? El de ser rebelde, ahí sí hay que ser muy rebelde y defender lo que queramos, porque al final de cuentas, si las cosas se logran, o sea, la satisfacción pues va a ser tuya, ¿sí me voy a entender? Y claro, en el éxito verás que mucha gente va a llegar y te va a decir, no, siempre creemos en ti, tú eras el bueno, este yo negocio. Sabía, ¿no? Yo sabía que iba a ser un éxito, claro, ¿no? Pero en la formación, en el concretar un proyecto, pues siempre va a haber tropiezos, ¿no? Y debemos estar preparados para eso, ¿no? Porque también el que empieza un proyecto debe estar consciente de que en el camino va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber momentos de duda, pero al final del camino también eso le da su saborcito, porque después son anécdotas que te ayudan para lo que tú quieras emprender más adelante. Así es que lo que tú tengas ahí, hazlo. Y si al final de cuentas, yo lo vería así, si por alguna razón lo que tú intentaste no resultó o no salió, te llevas ya un gran aprendizaje. Porque ¿cuántos intelectuales, científicos hacen alusión a que la derrota es la mejor maestra, ¿no? Así es lo que más te va a dejar en sabiduría, en conocimiento. Por eso me parece muy bien tu eslogan de vive y el fracaso, el éxito. Fracaso, el éxito. Porque así es, siempre, cada día es una nueva oportunidad para volverlo a intentar, y al final del camino yo sé que lo vas a lograr, y si te dejas llevar por lo que dicen los demás, pues insisto, ¿no? O sea, en ese sentido, digo, a veces también es un tema que como sociedad debemos de trabajar más, ¿no? Lo que platicábamos en alguna otra ocasión, a veces la familia sin quererlo, porque sí sucede, a veces sin quererlo, genera un defecto muy fuerte, porque a lo mejor el vecino te puede decir una cosa y pues puede decir, bueno, pues me da igual, ¿no? Pero a veces si el comentario viene del padre, del hermano, del hijo, de alguien que es importante para ti, de la pareja, pues sí logra permear en sí, tu interior, en tu fortaleza, ¿no? Escuchar siempre, digo, el consejo de los que nos quieren, porque al final de cuentas se preocupan por nosotros, pero al final del camino, quien va a enfrentar el riesgo,
y quien va a disfrutar en su momento de los beneficios va a ser uno. Así es que adelante, adelante, hay que hacerlo, ¿eh? Hay adelante, que hacerlo. A sacudirse a seguir adelante. Vamos a ver el video de el patrocinador Ingimon, y ya prácticamente estamos terminando, y para mí es importante agradecer a nuestros patrocinadores. Vamos a ver, corre el video, mi querido Jesús. Bueno, pues aquí está Ingimon, una empresa poblana que ha rebasado más allá de fronteras. Luego dices, bueno, es que los japoneses, es que los de Estados Unidos, los de otros países. No, esta empresa ha llegado a llevar maquinaria a Japón. O sea, hay calidad, solamente como dice aquí el licenciado Jesús, solamente hay que creer en nosotros mismos y explotar ese talento. Entonces, aquí está esta empresa, Ingimon, y agradeciéndole siempre el apoyo al programa No Te Limites. Muchas gracias, y bueno, pues ya está, hay muchos, muchos saludos, ahí está Linda Méndez, dice, mi abuelita y mi abuelito son muy enojones, pero no así los quiero, dice niña activista. Bueno, pues sí es cierto, ahí está Leida, dice, excelente programa. Linda, gracias por el apoyo a los jóvenes. Elsie Castillo, mucho éxito al proyecto maestra, ahí está yo, excelentes palabras, licenciado Jesús Vázquez, están todos los mensajes, yo les agradezco, si es les invitamos, va a estar la exhibición de las pinturas, bueno, de los dibujos que hicieron los niños, ahí en el restaurante Don Panzón Contento, vamos a llevarlos para que se exhiban, igual lo que nos decías de la invitación, a mí se me ocurre, Jesús, ahorita, si se permite, bueno, fueron muy pocos los que comentaron de sus abuelitos, que los abuelitos que lleven, que creo que fueron dos o tres abuelitos, que la familia que lleve a su abuelito, ¿por qué no les apoyas con un buffet para el abuelito para felicitarlo? Me parece, claro, o sea, va que la sí. Familia, miren, yo aquí yo le saco el apoyo, ¿no? De sí, que sí. Lleven a la familia, pero lleva a tu abuelito, ¿no? Llevas al abuelito y el abuelito va, porque tenemos que querer y apapachar. El abuelito de repente, de verdad, hay veces que dicen, ahorita vengo mamá, ahorita vengo papá, y el abuelito se queda solo. No, así es. Jálalo, llévalo ahorita que tenemos en vida. Jesús, mira, para mí es un gusto que estés aquí. No, pues ya está hecho, de entrada ya está hecho, que todos los abuelitos que vayan este fin de semana o que sí, además que vayan a ver la exposición, las fotos, y todos los abuelitos les damos su cortesía, su buffet gratis, claro que sí, claro que sí. ¿No? Muchas gracias, porque realmente como y tú también decías, a los competidores, pero me decías que son 12 chicos, ¿no? 12 que llevaron sus dibujos. Pues los 12 que llevaron sus dibujos también, digo, a lo mejor, digo, los que no queden en los tres primeros lugares, pero por el hecho de participar, pues también son acreedores. La exposición va a estar ahí, tú te vas a dar cuenta quién, y va a decir, este es mi dibujo, vengo por, mire, muchas gracias, reaccionen por favor con aquí el licenciado Jesús, el restaurante Don Panzón Contento, realmente, mire, siempre es eso, el ayudar, el dar, la vida nos va a dar reveses, a pesar de que seamos buenos y ayudamos, claro. Nos va a dar reveses. Un mensaje ya para terminar prácticamente el programa, ¿qué mensaje le das a todos, el hecho de platicamos el tema de los abuelitos, la generación de hierro, ¿qué mensaje tú le das a ese joven, a esa mamá, a ese papá, que ya dicen, ya nada más están esperando de repente el deceso de su abuelito, de su papá, y no debe de ser así? Un mensaje de amor, mi buen licenciado, mi buen Jesús, para esa mamá, para ese papá, para esos nietos que están viendo y que dicen, híjole, mi abuelito tiene razón. Y no, pues, hay que querernos, tenemos que ser más solidarios entre todos, ¿no? O sea, echarnos la mano, ¿no? Como familia, a nuestros abuelos, todo nuestro cariño, hay que aprender de ellos, hay que cuidarlos, a ellos ya les tocó hacer su parte, ahora a nosotros nos toca precisamente corresponder con todo ese esfuerzo que hicieron, y también tenemos que pensar en lo que viene, porque el día de mañana nosotros vamos a estar en esa posición, y creo que todos queremos que nos cuiden, que nos consientan, así es que ahí hay que entrarle, ¿no? Y como sociedad, yo creo que la respuesta está en generar ese hermanamiento, en ser más solidarios, en apoyarnos, en trabajar en equipo, ¿no? Y aquí quiero resaltar que tú has logrado precisamente generar esa sinergia. Qué bueno, los promotores, los patrocinadores, o sea, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de que me decías del chico que está emprendiendo algo, también hay que acercarse con esa gente positiva, con esa gente que al igual que uno está buscando la manera de crecer y de intentar, hay que juntarnos, o sea, y apoyarlos, ¿no? Y apoyarnos, así es, ¿no? Y bueno, pues al final del camino, ¿verdad? Yo creo que todos queremos vivir, pues en una mejor sociedad, en un mejor lugar, está en nuestras manos, no dejemos o esperemos que el de enfrente lo haga, o sea, desde nuestra trinchera, pequeña, grande, responsabilidad, gobierno, iniciativa privada, en la escuela, en todos lados podemos hacer
una gran labor, y yo le reconozco a ti y a tu programa, a don Francisco, a todos, ¿verdad?, que forman parte de esta gran empresa, la labor que hacen de comunicar, de informar y de generar este tipo de espacios, ¿no? Porque si tú no tuvieras esta iniciativa, pues a lo mejor yo tendría muchas ganas, pero no estaría aportando en un tema tan bonito como el medio ambiente, ¿no? O conocer a una chica tan valiosa como es la niña activista, ¿no? O tú, que bueno, que siempre eres, insisto, muy prudente, pero pues tenemos aquí a una gran maestra en el tema de las artes marciales, dinámica, digo, no por algo, pues tus hijos siguen ya esa escuela, y bueno, don Mario, no se diga, tu padre, que también es un hombre al que admiro, sí. Del que he aprendido mucho, ¿no? Y además, pues donde esté le mandamos un fuerte abrazo a tu mami, a toda la familia, ¿no? O sea, está en nosotros hacer equipo, ¿verdad? Así es, está en nosotros cada uno trabajar. Igual ya saben que nosotros estamos en la espalda, y cuando ya iniciamos las clases con todas las medidas necesarias, lleva a tus hijos, los jóvenes también, intégrense a las clases, acérquense a nosotros, ya saben que también apoyamos, tenemos nuestras becas apoyando a los jóvenes, niños, a los escasos recursos. Intégrate a las clases, en estos tiempos de pandemia lo que necesitas es hacer ejercicio. Se ha comprobado que el ejercicio es el que ha ayudado y ha tenido la fortaleza para lo que es esta, para poder enfrentar esta enfermedad, sí, que es claro. El COVID, ¿no? Entonces agradecemos. Ya, algunos saludos ya para terminar, mi buen Jesús. Pues saludos a todos. Hagamos de este día un gran día, ¿no? Está en nuestras manos cambiar nuestra realidad, ¿no? Y gracias a ti, gracias a todos, ¿no? Digo, nada más, ¿cuántos chicos has traído cuando has hecho lo de los concursos? Sí. ¿No? O sea, digo, la pandemia definitivamente que ha sido todo un reto, pero como sociedad creo que hemos salido adelante, nos ha dejado un gran aprendizaje, y de todo eso es que tenemos que unirnos más como familia, el de enfocarnos en detalles tan importantes, ¿no? Como el de escuchar, el platicar, el compartir, ¿no? Así a veces es. Como se extraña simplemente el de estar en una reunión con amigos hoy, pues, ya no se puede hacer, bueno, o sea, esos detalles son los que valen, los ¿no? que hacen falta. Así es que hay que querernos y vamos a sacar adelante a nuestra tierra. Así es, ¿no? Salir adelante, y bueno, lo que te dije al inicio, hay que darle la vuelta a la página y vas a ver que vas a encontrar una solución a ese problema. Yo soy Nadia Centeno, mi programa No Te Limites Vive, del fracaso al éxito. Nos vemos, mis queridos amigas y amigos. Hasta luego.